a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns, Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns e a Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de Pais. Queridas familias, otra vez estamos aquí en un programa de escola de pais en esta ocasión para continuar hablando sobre el tema drogas adicciones y la prevención. en el programa anterior establecimos unas pautas de comportamiento en los jóvenes y también en los adultos. ahora queremos saber cómo podemos prevenirlo y qué trabajo se está realizando desde las instituciones o desde el profesorado o los propios padres en materia de prevenir que los chicos no caigan en estas adicciones. Para ello tenemos con nosotros a Antonio Rial Boubeta, profesor de la Facultad de Psicología de Santiago, y a Belén Montesa Low, también eh, psicóloga y además experta en trabajo eh, para prevención de la eh, drogodependencia. Comenzamos, como no, con Antonio Rial. Dinos, ¿qué se está haciendo en materia de prevención? Bueno, puedo dar un enfoque positivo o negativo. Voy a hacer una crítica constructiva, pero una crítica. Es decir, eh, existen modelos de prevención suficientemente avalados, estudiados empíricamente a nivel científico, etcétera, a nivel internacional y sabemos básicamente lo que funciona. De hecho, lo que funciona, que es un modelo de prevención integral, está llevado a una ley que es la ley. Eh, 11-2010 de prevención, por ejemplo, del consumo de alcohol en menores, que está magnífica. Lo que falta es que se lleve a cabo, que al final las, las instituciones se autoexijan y que den garantías de cumplimiento. Y esa ley, por poner un ejemplo, que es de prevención del consumo de alcohol, serviría para enfocar o encauzar precisamente lo que es la prevención del consumo de sustancias en general. Consumo de sustancias y adicciones incluso sin sustancias. Que es pensar en una gran pirámide de prevención, donde en la cúpula, digamos, está el saber qué hay en la cabeza de los chavales. Por tanto, hay que trabajar con los chavales. Muchas veces, detrás de un problema de adicciones, de consumo de alcohol, de tabaco, de cualquier sustancia o de adicciones tecnológicas, está un problema de autoestima, de asertividad, de impulsividad, de comunicación, de normas, de límites. Por tanto, hay que trabajar en esa parte individualmente con los chavales. En la parte, digamos, central que tiene mucho más superficie y mucha más margen de acción que la parte superior, pero que no se hace bien y algunos expertos dicen que es la gran materia, la gran asignatura pendiente, de la prevención está la prevención escolar y familiar. La Junta tiene desde hace años programas de prevención en buena parte de los colegios de Galicia, de manera subvencionada, más o menos profesionalizada y ahí creo que habría que hacer mucho más. Es decir, el trabajo que tenemos, el margen de maniobra que tenemos los educadores, que tenemos los padres y las madres en casa en el día a día es mucho mayor y tenemos que tomar esa responsabilidad. Hay expertos que nos pueden, luego Belén nos puede contar un poquito las claves de qué podemos hacer desde casa. Y luego la parte más grande de la pirámide, que es la base de la pirámide, tiene que ver con las instituciones, precisamente. El desarrollar normas que regulen el acceso, que regulen la publicidad, por ejemplo. Los expertos precisamente de prevención ambiental y estructural, hacen referencia a que si no tocamos esos aspectos, poco podemos hacer. Realmente el margen de maniobra, de apalancamiento es mucho mayor si desde las instituciones se trabaja a esos niveles también. Por tanto, tiene que ser una prevención integral y tocando esas diferentes áreas de manera complementaria y de manera bien engranada. Y hablaba, a Antonio, precisamente de la parte del trabajo que se debe de realizar con los jóvenes. Ahí tú eres la experta. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo trabajas tú con esos jóvenes en los institutos? Claro, cuando hablamos de prevenir muchas veces pensamos que prevenir es evitar no es evitar lo malo, prevenir en realidad tendría que ser promover lo bueno o sea promover una cultura y una manera de funcionar en los chavales donde no les compense consumir sustancias, donde no, no necesiten, ni para divertirse, ni para socializar ¿vale? esto es una quimera porque la, la droga, las sustancias están con nosotros, están en la calle y una connivencia social, sobre todo con el alcohol grandísima, ¿qué hacemos? pues intentamos trabajar en programas que fomentan las habilidades para la vida, que son la presión de grupo, que ellos sean capaces de, que se van a encontrar con Situaciones de riesgo, que sean capaces de tener herramientas para gestionarlas, trabajar el tema de la asertividad, que sean capaces de negociar, de decir que no, de elegir amistades adecuadamente, trabajar también el tema de la autoestima. Si yo me quiero y me cuido, no necesito tener una sustancia como una muleta para que me ayude a socializar. Porque date cuenta que detrás de, lo, de un chaval que consume alcohol, por ejemplo, en un botellón, ellos van al botellón y además beben. Quiero decir, el ir al botellón es un momento de encuentro social. Como decía Antonio, si ambientalmente no promovemos una estructura en un pueblo, en una ciudad, en una sociedad donde los adolescentes tengan un espacio para poder pasarlo bien, para poder divertirse, para poder hacer cosas diferentes, lo van a buscar en el botellón, que es un momento de encuentro. Y entonces van allí y la manera como tienen ellos, el alcohol es un vehículo para socializarse, ¿no? para que les quite la vergüenza, para ligar, para acercarse a los demás, tienen expectativas positivas con la, con la sustancia. Entonces intentamos trabajar en que ellos tengan conciencia de esto que haya un espíritu crítico, que debatan, que miren pros y contras, ¿no? eh, Porque nosotros no vamos, no tenemos una varita mágica para ir a leccionar a las clases, sino queremos gente, queremos gente que cuestione, gente que debata, gente que critique el modelo social, que critique las series de televisión, que critique lo que sale en internet, que critique la publicidad, que tengan una conciencia de que ellos son parte del cambio, ¿no? Esto es en el aula. Trabajamos también con los docentes, con la comunidad docente. Es muy importante porque que vayamos los técnicos de prevención a trabajar cinco, seis, siete. Los programas de prevención muchas veces son precarios porque son muy pequeños. Son una intervención puntual, una charla de dos horas. ¿Qué vas a hacer en una charla de dos horas? Tiene que haber una, una, un contagio transversal y que la comunidad docente tenga una implicación. Y se puede trabajar la prevención de adicciones desde lengua castellana, desde matemáticas, desde ciencias sociales. ¿no? Y por supuesto, las familias. O sea, la familia es fundamental, que muchas veces las que vienen a las charlas son las que menos lo necesitan. ¿no? Y ahí es donde la asignatura pendiente que tenemos en los temas de prevención. Implicar que la familia es parte del problema y también de la solución. Bien, pues. Eh... Nada menos. ¿Quieres? Sí. ¿Y los padres qué pueden hacer los padres? Cómo pueden intervenir los padres en la prevención. Falta comunicación familiar o es necesaria la comunicación familiar? Es necesario estar con los chavales. Es necesario estar en casa, pasar tiempo con ellos. Estar eh... es lo que hay que estar. Muchas uh -huh. veces. A veces creemos que estamos, nos preocupamos mucho, pero nos ocupamos poco, ¿no? Claro, es necesario conocer a nuestros hijos, saber cuáles son los intereses que tienen, eh, fomentar su autoestima. A veces le damos excesiva importancia a lo escolar, a los resultados académicos y hay familias en las que solo se habla de eso, del rendimiento. ¿no? del rendimiento deportivo, del rendimiento académico. Detrás de un adolescente a veces el consumo es la punta del iceberg, que nos está diciendo que debajo hay un sufrimiento a través de, del cual eh, le da salida con la sustancia. Entonces es importante leer las conductas de nuestros hijos. ¿no? A veces el consumo es una señal de alarma que nos está expresando un sufrimiento o algunas cuestiones donde los chavales hoy están muy desnutridos, muchas veces familiarmente, desnutridos de afecto desnutridos de límites, necesitan límites, necesitan normas. A veces decir esto parece como volver a tiempos pasados y es importante que se estructure en la familia, saber a qué atenerse es muy importante necesitan también eh, nutrirles afectivamente, decirles que valen, que pueden, y también necesitan responsabilidades, ¿no? Responsabilidades, libertad en función de cómo ellos vayan gestionando, gestionando su madurez. ¿no? Uh -huh. eh, y los amigos, las esto que se habla de las amistades peligrosas. Hombre, por supuesto, eh, está claro que eh, el mundo de las adicciones, desde, por ejemplo, el consumo de alcohol o el consumo de cannabis, a lo que es incluso las apuestas... Deportivas, por ejemplo, apuestas online tienen un componente social. Entonces, de hecho, cuando en los diferentes estudios, cuando abordamos diferentes variables, si sí es cierto que temas que tienen que ver con autoestima, con asertividad, con impulsividad, etcétera, de comunicación, etcétera, son importantes, pero la principal variable es el consumo por parte de los pares, de los iguales. Entonces, tendríamos que volver un poquito a las. Bueno, que no estaba mal, a lo que son las recetas de nuestros padres. ¿Con quién andas? a qué hora llegas y cuánto dinero te llevas en el bolsillo. Y esas son tres variables que realmente tienen una capacidad explicativa muchísimo mayor de lo que pensamos y ahí sí que los padres tenemos cierto margen de acción. Y después yo también recomendaría como esa, yo defendiendo esa esa versión integral de la prevención de que tenemos que ser valientes y tenemos que ser exigentes no solo con nosotros mismos, que los padres podemos hacer lo que podemos, pero tampoco no todas las responsabilidades recibe en nosotros, sino también en las instituciones. Y tenemos que ser valientes, huir del buenismo, es decir, eh, que sí, que nos encantaría que se pudiera hacer botellón libremente, pero al final el botellón es un factor de riesgo, es un escaparate donde se está consumiendo y se está cometiendo una ilegalidad, porque el consumo de alcohol por parte de menores es ilegal. Y en el botellón, además, Estamos hay un enorme mm, porcentaje, un nivel de consumo de otras sustancias, que son tremendamente nocivas. Por tanto, es una cuestión de responsabilidad social. Debemos de exigir a las autoridades que cumplan, que hagan cumplir y que inviertan en prevención. Como bien decía Belén, es que nosotros somos conscientes de que en un año, en un mes, en tres años, cinco años, diez años, nuestros hijos no aprenden idiomas. Cuesta mucho tiempo, esfuerzo y conseguir que tengan su cabecita bien amueblada para poder soportar la presión y decir no a esto y no a esto otro es tremendamente difícil, no podemos, digamos, fiar todo a que venga un técnico del consello y que le dé cuatro tardes, cuatro charlas y con eso soluciona, esto desde luego, esto no es magia. Belén, y por último para terminar, el tema horarios, ¿es importante que los chicos tengan un límite o es un factor también de riesgo el hecho de que no se limite los horarios en las salidas eh, nocturnas de los chicos? Claro, ahí viene la madre del cordero, que dicen, ¿no? Sobre las negociaciones. La, educar en un adolescente es negociar y es importante negociar. Y en función de quién tengo delante y las circunstancias particulares, la negociación tiene que ir por un lado o por otro. Esa es la pregunta que a veces nos hacen a los, a los técnicos en las charlas, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, eh, claro que hay que tener un horario. Hay que tener un horario igual que hay que tener unas obligaciones en casa, en función también de cómo es el chico y las circunstancias. Y si el chico cumple y llega en condiciones adecuadas a casa, bueno, pues también en función de la edad. Quiero decir, cada familia tiene una manera de educar, pero a mí me parece importante que hay que saber a qué atenerse y hay que cumplir. Cuando sean mayores también tendrán horarios para ir a trabajar y los tendrán que cumplir, ¿no? Pues hay un horario para divertirse, hay un horario para dormir, hay un horario para estudiar y hay un horario para, para trabajar en casa. Entonces, claro que es importante ponerles hora de vuelta. Pues muchísimas gracias a Belén y a Antonio por habernos dado estos maravillosos consejos, que estoy segura que todos los padres han tomado buena nota. Nos veremos en el próximo Escuela de Padres. Sean felices.